conseguido una partida que está muy bien, ¿no? 13 millones de euros y estamos ahí pendientes de otros 16 millones de euros para que Cartagena siga creciendo. A todos vosotros, en definitiva, muchas gracias por participar en este acto. En un día en el que, como bien habéis dicho, es muy importante reivindicar el espacio que tenemos de libertad gracias a la Unión Europea. Sobre todo en estos días, meses y largas semanas en las que estamos todos atemorizados con lo que están viviendo nuestros vecinos ucranianos, ¿no? Y cómo estamos colaborando para recibirles y para auxiliarles en un momento en el que están sufriendo, están siendo víctimas de la guerra. Gracias por ayudarnos a poner en valor la figura de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en Europa, el futuro, y sobre todo en esos conceptos de sostenibilidad, de movilidad, ecológicos, de tecnología. Todos los jóvenes manejáis esas claves a la perfección y sin duda ya no es presente solo, ¿no? Es presente y futuro, y son precisamente retos que tenemos que afrontar todas las ciudades que pertenecemos a Europa. Y sobre todo por darle importancia al respeto, a la libertad, a la convivencia, a la tolerancia, a esos derechos fundamentales, a esos valores que no debemos perder nunca y que nos hacen pues formar parte de un sistema democrático que tiene una buena calidad, que goza de buena salud y que sin duda tenemos que todos mantener. Hoy, 9 de mayo, estamos reunidos para celebrar el Día de Europa. Los 27 países de la Unión Europea celebran esta jornada en la que las instituciones europeas y las representaciones nacionales, entre ellas las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, organizamos diversas actividades para promover los valores e ideales de la Unión Europea. En su discurso, Schuman dijo: «Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que crecen, en primer lugar, una solidaridad de hecho». Se consideró acertadamente que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de la Unión Europea. De allí nace lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Y a partir del año 1985 se aprueba que el 9 de mayo sea el Día de Europa. Los y las jóvenes somos un importante agente de cambio y queremos desempeñar un papel fundamental para construir sociedades pacíficas, sostenibles, tolerantes y plenamente democráticas. A raíz de la pandemia del COVID-19, la Unión Europea declaró 2022 Año Europeo de la Juventud. La pandemia ha sido un periodo difícil, sobre todo para nosotros y nosotras, las generaciones más jóvenes. Los políticos se han dado cuenta que la sociedad civil que viene ahora seguramente es la mayor informada, la más militante y crítica, la que quiere que las cosas cambien, porque nos han dejado un mundo casi en ruina ambiental y con muchos estigmas de no inclusión y de no diversidad que nos tenemos que quitar de encima. Estamos viviendo una agresión a Europa y estamos plenamente en contra de la agresión de Rusia a un país democrático, como es Ucrania, que aunque no forme parte de la Unión Europea, merece que desde aquí reclamemos el fin de esta guerra.